Estos alumnos del Colegio de los Maristas de Valencia llevan todo el curso soñando con piezas de Lego. No se separan de esta mesa. Es la gincana de pruebas y obstáculos que su robot debe de realizar en el menor tiempo posible. Fácil no es, porque está todo calculado al milímetro. A un error sale todo mal. Eso es lo malo. Los alumnos del Instituto Pinar de la Rubia en Valladolid también están realizando los últimos ensayos. No sé si va exactamente, creo que va aquí. Todas las horas libres que se les van surgiendo a lo largo del curso las emplean en el robot. Y los recreos también los sacrifican. Llevamos desde septiembre con ello. Un sacrificio que les ha llevado a conseguir varios premios en anteriores ediciones del certamen. Lo que aparentemente es un juego, sirve para motivar aún más las vocaciones profesionales. Chicos de años anteriores están ahora estudiando pues carreras técnicas como arquitectura, ingeniería, informática, y es un poco una semillita que ha sido sembrando y que es lo que se pretende, que vayan cogiendo esa vocación científica tecnológica. Mañana es un día importante, sus robots, diseñados y realizados por ellos mismos, tendrán que estar a la altura. Solo uno de los 18 equipos que compiten en Valladolid podrá volar a Barcelona el mes que viene para luchar por un pase a la final internacional que se celebrará en Estados Unidos. ¿Quién sabe si será alguno de ellos?